Buenas noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Andalucía a Debate. Os saludo Agustín Bravo, estoy encantado de estar de nuevo aquí con vosotros. Comenzamos esta cuarta semana ya en Metropolitan Andalucía, pues hablando de la realidad en nuestra comunidad. Hablamos en libertad y hablamos claro, y por eso tenemos que hacer también eco de todas las comunicaciones que nos enviáis a través de nuestro mail. Por ejemplo, hay preguntas sobre para autónomos o sobre autónomos. Para la tertulia, nos ponen aquí JBC, Javier algo, pues nos pregunta si por la cuota de la seguridad social de los autónomos es fija sin tener en cuenta los que ingresan los trabajadores autónomos, ¿qué opinan sobre ello? Bueno, esto fue el pasado viernes, que cuando estuvimos aquí al presidente de los autónomos a nivel nacional y a nivel andaluz, pero le haremos llegar esta pregunta y la respuesta te la haremos llegar en cuanto la tengamos, la respuesta. También debate autónomos, también otra preguntita de José Antonio Arroyo Espósito. José Antonio, te digo lo mismo que al anterior comunicante. Francisca Trujillo García nos da la enhorabuena por el magnífico programa, donde la claridad y la verdad tienen su máximo exponente. Nos habla de la sanidad en Andalucía y nos remite, diciendo que el señor Griñán dice unas cosas, y nos remite después con unos enlaces en los que la información da exactamente lo contrario, el parecer contrario u opuesto. Y por último, un indignado, como él mismo se hace llamar, soy un espectador indignado, porque dice que se hace una defensa férrima nada más que de un partido. Solo quiero hacerles una pregunta, si piensan que se van a solucionar las cosas después de las elecciones, porque él está en su casa, pone textualmente, muriéndose de asco, sin trabajar, con 35 años de edad que tiene. Que echemosle la culpa también a Obama, dice, en Estados Unidos, que la crisis de la crisis, y a la calle no. Total, que recibimos vuestros correos, que nosotros los comentamos, y los que nos pedís alguna respuesta, os la haremos llegar. Bueno, ya sin más dilación, vamos a presentar como siempre a nuestros debatientes, nuestros contertulios. Juan Carlos Jiménez Laz, buenas noches. Buenas noches, Agustín. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, sorprendido de que ya vayamos por la cuarta semana. Estoy sorprendido agradablemente. Noticia, siempre es noticia, agradable. Somos unos resistentes. Somos unos resistentes de momento. Damos la bienvenida hoy por primera vez con nosotros Juan Manuel Marqués, corresponsal político del Diario de Sevilla. Juan Manuel, buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco de Andalucía. Sí, pues nada. Y de sus cosas. Que nos interesan cambiante. A todos. Cambiante, como la vida en sí misma, ¿verdad? Sí. Bueno, pues te escucharemos ahora con muchísimo gusto. Con nosotros ya un viejo amigo nuestro, don Antonio Barrera, geógrafo y sindicalista. Buenas noches, pues debatiendo un poco, calentando motores para el debate que va a venir a continuación de nuestro programa. Efectivamente. Yo no le quería dar más publicidad porque publicidad tiene ya. Madre mía. A las 10 en punto de la noche arranca el debate de los debates. Con nosotros don Pedro de Tena. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí haciendo alguna distinción entre estúpidos y piratas. Es una distinción preciosa que hizo el profesor Cipolla hace mucho tiempo. Pirata es el que le hace daño a todo el mundo, menos a él mismo, claro. Ese es magnífico. Y luego el estúpido, que le hace daño a todo el mundo, incluyéndose a él mismo. Ah, bien. Esperemos que las buenas personas triunfen alguna vez en esta sociedad, donde que no le haga daño a nadie, ni siquiera a él mismo, vamos. Bueno. Eso es lo que sería de esperar. A ver si el debate que tiene lugar dentro de hora y media nos permite sembrar una senda en la que España pueda salir un poco de donde está. Bueno, pues hay muchos que esperan muchas cosas de este debate, otros sencillamente dicen que es puro trámite. Bueno, hay opiniones para todos, seguramente vamos a hablar a lo largo del programa de eso también. Por lo tanto, quedaos con nosotros hasta las 10 en punto de la noche. Esto no ha hecho más que empezar y lo hacemos con una mala noticia. Ayer nos sorprendía, fue un domingo negro y muy triste, sobre todo para una familia de Córdoba. Porque un andaluz, un español, un militar español, ayer perdía la vida en misión de paz, Almudena. Hola, muy buenas noches, Agustín. Comenzamos la actualidad de esta semana de nuevo con caras tristes, porque ayer conocíamos la muerte del sargento español y cordobés Joaquín Moya Espejo. Y es que, según defensa, ha fallecido en un ataque directo contra las tropas españolas, y según afirma el ministerio, se trata del primer militar que fallece de esta forma. Desde 2002 ya son 97 los españoles muertos y dos intérpretes en esta guerra, pero vamos a ver en el siguiente vídeo todas las claves y todos los detalles sobre este suceso. El sargento primero Joaquín Moya Espejo, cordobés de 35 años, fallecía en Afganistán al recibir un disparo durante un ataque contra tropas afganas en la que acompañaba un equipo de instructores españoles.
El militar cordobés formaba parte de un equipo operativo de asesoramiento y enlace que instruye el Ejército Nacional Afgano en las tareas de despliegue de los militares afganos en la provincia de Badghis. El suceso se produjo cuando una unidad del ejército afgano estaba desplegada en una loma junto al equipo de mentores españoles. En ese momento recibieron fuego de armas ligeras desde una posición lejana y el sargento primero, que iba equipado con chaleco antibalas, fue alcanzado en el tórax por un disparo. Defensa no ha aclarado a qué hora se produjo el incidente. Se trata del primer militar español fallecido por arma de fuego durante un ataque en los casi 10 años de participación de las Fuerzas Armadas Españolas en la misión de Afganistán, que arrancó en el mes de enero de 2002. Desde entonces hasta hoy ha fallecido en Afganistán 97 militares españoles y dos intérpretes. Sobre el hombro. Pues efectivamente, son 97 militares españoles y 98, ya y dos intérpretes. 98. Perfecto, perdón. Porque 98 aquí tenía... militares españoles y dos intérpretes, son los datos. Exactamente. Hay que recordar que 79 de ellos fueron los del accidente del JAC-42. Juan Carlos. Bueno, pues antes que nada, pues mandarle las condolencias a la familia. A la familia del militar muerto y a la familia militar, a la familia del ejército también. Yo creo que lo hago en nombre de todos los que estamos en este programa. Desde luego. Y bien, y destacar en principio pues que estamos en una misión de paz que ya está dando sus últimos coletazos, que lleva una larga relación de muertos, de fallecidos, 98, como hemos corregido ahora mismo hablando, que asusta esa cifra, es decir, que hemos estado en una situación, en un escenario real de combate, más allá de una misión de paz o una misión de apoyo, hemos estado en un escenario real de combate, que hay cosas que requieren explicación, porque el sargento primero muerto tenía un chaleco antibalas, pero sospecho que o debe de haberle penetrado la bala por algún hueco que hubiera en ese chaleco antibalas, o el chaleco antibalas no sé si tenía los requisitos mínimos para detener la munición con la que le estaban disparando, porque también hay otro dato, que es que por lo visto estaban disparando con fusilería ligera, pero desde una distancia de más de 700 metros, con lo cual sospecho que debería de ser algún tipo de francotirador, por tanto estaría disparando con algún tipo de arma de más precisión y con un calibre un poco mayor. Mayor, seguramente. Pero esto también había sido ya denunciado por tropas españolas y por las tropas españolas, que yo recuerdo en el año 2007... que los chalecos antibalas españoles no estaban cumpliendo con su misión específicamente. No obstante, en este caso concreto no quiero decir nada, porque también hay otra información que dice que por lo visto estaba el sargento primero tirado en el suelo, resistiendo de alguna forma el disparo, el fuego, y quizás le haya entrado por la parte de la clavícula la bala, y entonces ese es el hueco que forma precisamente el chaleco antibalas. Todos no lo sé, pero es evidente que hacen falta explicaciones, hace falta aclaraciones, y sobre todo lo que hace falta es que realmente, si nuestras tropas están en un escenario de combate, que es en lo que están, pues que estén debidamente protegidas, habituadas y protegidas. Protegidas. Parece sí, ¿no? Yo lo que he leído esta mañana es que no es propiamente un chaleco antibalas, es un chaleco con un recubrimiento de un reforzado de cerámica. Pero parece ser las primeras explicaciones que, como dice Juan Carlos, efectivamente o habría entrado por el cuello o posiblemente por la axila. Pero, a ver, indudablemente es un hecho desgraciado. Los últimos coletazos, vamos a ver cuánto tiempo dura. Lo cierto es que es verdad que estamos en una misión de paz, pero aquello no deja de ser una guerra. Es una guerra y, hombre, a mí me cuesta decirlo, pero es una guerra perdida. Perdida porque yo creo que la única salida o la única opción será que tarde o temprano tendrán que negociar con los talibanes, que eran los que gobernaban en Afganistán antes de los atentados de Nueva York, y tendrán que buscar unos talibanes que sean más, ¿cómo diría yo? No voy a decir el término pacífico, sino no sé si más sobornables o algo. Algún tipo de acuerdo tienen que llegar con ello, porque lo cierto es que estamos justamente en la misma situación que avisaron los generales de la Unión Soviética cuando se decidió el ataque sobre Afganistán. Unos informes magníficos donde ellos advertían, porque ellos habían tenido que ir de allí, que Afganistán era un país muy, muy, muy complicado, prácticamente un país tribal, muy complicado, con muchas tribus,
Y efectivamente, ahora, excepto en la parte de Kabul y tal, es un país donde los talibanes prácticamente, ¿no?, prácticamente son los dueños. Y bueno, es verdad, es una misión de paz. Este andaluz, este cordobés, participaba en la formación del ejército afgano, claro, que es precisamente el objetivo principal de los talibanes, ¿no? La verdad que es un hecho desgraciado, ¿no? Yo lo siento además mucho porque estuve trabajando y dirigiendo un periódico en Córdoba durante mucho tiempo. Lo siento porque sé que en la ciudad, cómo ha caído esto en la ciudad, ¿no? Y como tú decías, no solo en la familia, sino también en la familia militar, ¿no? Pero es una guerra, hay dos guerras que la historia demostrará que han sido dos guerras inútiles. Una que ha sido la guerra de Irak, que nadie sabe quién ha perdido, pero sí sabemos quién ha ganado, que es Irán, que ha tomado la posesión sobre el sur del país, y esta guerra de Afganistán, que indudablemente ha costado muchísimas más bajas a Estados Unidos que los atentados de las Torres Gemelas y Washington. Y bueno, y es realmente terrible, y nos vamos a ver dentro de dos o tres años en una situación en la que posiblemente habrá que llegar a un tipo de acuerdo pues con los talibanes, que son al final los que van a terminar gobernando e imponiéndose a los señores de la guerra, que son los culpables de la situación. Habrá que salir de allí, ya lo advirtieron los rusos, como bien decías tú, Juan Manuel. ¿Quieres añadir algo, Pedro? No, yo en este caso no creo que sea el momento, ¿no?, para hacer análisis geopolítico. No, podéis añadir lo que queráis. A mí me ha sorprendido una cosa que ha dicho Juan Manuel que yo no sabía, que es lo que me ha sorprendido más. ¿Cómo es que hay un militar español en un escenario que no lleva un chaleco antibalas de verdad? Es un chaleco el término, no es chaleco antibalas, es un chaleco, no es un chaleco, te voy a decir cómo es. Se llama chaleco, vamos a ver, antiimpacto, pero propiamente no es un chaleco antibalas. Pero sí es de Kevlar. ¿Qué? Lo que lo lleva es Kevlar. No, lo que sí es verdad que después lleva un recubrimiento cerámico, vamos a ver. Y como dice Juan Carlos, el tiro ha sido de 500 a 1000 metros y parece que con una K. O sea que es que un AK no es un fusil de, no es un francotirador, no sabemos si no estamos, es un fusil de precisión. Exactamente, no sabemos si estamos en un escenario de mala suerte. Vamos a ver, en esas circunstancias cualquier cosa puede pasar. De todas formas, yo lo que creo, vamos, lo que estaba diciendo, que la sorpresa mía, porque yo no he reparado en esa información, es que me parece raro que un militar en activo que está en pleno escenario de guerra no lleve un chaleco antibalas reglamentario como Dios manda. Pero, perdona, pero bueno, fíjate, el problema independientemente de eso, yo ahora mismo lo que quiero es mucho abrazo a la familia y tal. Y si el ministerio considera que ha habido alguna negligencia, pues que lo investiguen y que lo depure. Vamos, yo creo que en estos casos es muy triste. No solamente es una precisión, el chaleco antibala, los propios soldados españoles han sido los que han sometido los chalecos antibala españoles a pruebas de balística, que ha sido coger el chaleco y dispararle con la munición que están utilizando los talibanes. Y pero el problema es que los perforan. No, ese chaleco estaba dispuesto, si le dan el chaleco lo aguanta. Lo que están viendo es cómo ha ocurrido, si ha entrado por el cuello, ha entrado por el cuello. Es más probable eso. Los que muchos entendemos que ha sido una mentira masiva que nos ha venido contando el gobierno de Zapatero, porque cuando la OTAN interviene no llevando flores a Afganistán, la OTAN interviene en petición de un aliado, que es Estados Unidos, y nosotros como aliados mandamos una serie de tropas. Y ya aquí no es logística, aquí estamos en un escenario de guerra. De guerra, Afganistán lleva muchísimos años... Perdón, Antonio, la logística también es guerra, ¿eh? Sí, no, la logística es parte fundamental de la guerra, claro. No es que es la columna vertebral de la guerra, la logística. El día de es un triunfo porque la columna vertebral. La logística. Bueno, les parece, señores, que... Antonio. Muy rápido. En ese sentido, los señores de la guerra, desde la muerte del León del Panchir, tuvieron una serie de conversaciones de uniones. De ahí viene la Alianza del Norte, que converge en Kabul, que expulsa a los talibanes, y no solamente habla con los talibanes, es que quien maneja el cotarro de verdad allí, bajo mi punto de vista, son los señores de la guerra, a los que Estados Unidos le está dando muchísimo dinero, pero las repercusiones sobre el terreno no sabemos si es que están queriendo más dinero a cambio de controlar a los talibanes, o están jugando a dejar suelto a los talibanes porque quieren más dinero. El problema, más simplemente, problema de los señores de la guerra es precisamente el plural. Señores de la guerra. Si hubiera un señor de la guerra, habría un acuerdo. Los señores de la guerra se quedaron con Afganistán cuando se fue a la Unión Soviética. Y el país cayó en una anarquía, y ante la anarquía, unos señores, que eran los talibanes, que eran aún más brutos, implantaron una suerte de orden
que desde el punto de vista democrático es rechazable, y se hicieron con el país. Y quedó, una y en la parte alianza, del país. Con una, sí, en el norte, como tú dices, se quedaron en el norte, la Alianza del Norte se quedó allí resistiendo. Hay que recordar que al León de París se lo cargaron justo el día antes de los atentados de Nueva York. Bueno, sea como sea, señores, lo que vamos a hacer es... disculpa, un detalle nada más. Que yo, al margen de que se denominen a las misiones como se le denominen, misión de asistencia a la reconstrucción o lo que sea, es un escenario de combate, y a mí lo que me inquieta es que las tropas españolas puedan estar no adecuadamente asistida, no adecuadamente protegida. Porque esto se relaciona además también con un problema que está teniendo el Ministerio de Defensa, que ha visto también disminuido, creo recordar que en 23.000 millones de euros, sus presupuestos. Bueno, pero eso de hecho hay una denuncia importante de los militares porque los carros de combate no están con las minas. No quiero que esta noticia, que es tremendamente grave, ya hablaremos. Yo creo, si Dios quiere, vamos a tener días para hablar de este tema, pero yo lo que quiero desde aquí es mandar nuestro más profundo pesar, nuestro más sincero pesar, nuestro abrazo más entrañable a esa familia de Córdoba, a la familia del sargento primero Joaquín Moya Espejo, este cordobés de 35 años, fallecido ayer en Afganistán. En fin, continuamos. Tenemos a continuación, pues, nuevo varapalo judicial. Un nuevo varapalo judicial para la Junta de Andalucía. Almudena nos lo explica. Nuevo varapalo judicial a la Junta de Andalucía. El Supremo ha vuelto a notificar una sentencia en la que anula más de un centenar de cargos otorgados a dedo, creados en varias consejerías de la Junta y que se suma a otras dictadas por sus magistrados. Entre las razones que ofrece el alto tribunal para anular estos puestos se encuentran que no especifica los requisitos necesarios para su desempeño y que no está lo suficientemente justificado que se acuda al sistema de libre designación. En ese sentido añade que la justificación es de la Junta, aduciendo que no son puestos directivos y de confianza, no son suficientes para crear esos puestos de trabajo. Ambas sentencias son firmes, por lo que no le cabe a la Junta recurrirlos de nuevo. Los 117 puestos anulados se sumarían así a los más de 200 a los que la Junta insiste en nombrar. Entre las razones en las que abunda el alto tribunal para rechazar los recursos de la Junta se encuentra la convicción de que el sistema de colocación a dedo es un mecanismo extraordinario o excepcional de provisión de plazas, sin que pueda argumentar la condición de puesto de dirección o de confianza para justificar su provisión. Don Pedro de Tena. Vamos a ver, yo creo que aquí hay que empezar a distinguir entre lo que es un nombramiento a dedo, que decimos a dedo, el enchufe, de lo que es un nombramiento de libre designación, que es una cosa completamente distinta. El nombramiento a dedo es el que hace un alcalde o hace un concejal y mete a su prima, a su hermano o a su tía, sin pasar por ninguna prueba de ningún tipo, ¿no? Pero el personal de libre designación es el personal de la Junta de Andalucía, que es funcionario o que es empleado o que viene de fuera, pero vamos, que está estipulado que sea de libre designación. Voy a poner un ejemplo. Si a ti Agustín te eligen un día presidente de la Junta de Andalucía, Dios no lo quiera, por el bien de los andaluces. Muchas gracias. Por salvarme, gracias por salvarme. Uy. A ti te gustaría tener una secretaria de tu confianza, ¿no? Uh-huh. O te la va a nombrar la oposición. Dice, por favor, dejarme por lo menos este. Este es un puesto de libre designación. El jefe de prensa tiene que ser de tu confianza, un puesto de libre designación. El problema no es que haya puesto de libre designación o no, el problema es que cuántos son de libre designación. Nosotros hemos hecho una investigación sobre plantilla de la Junta, sobre plantilla, RPT reales, no RPT esquelética, sino con nombre y apellido, y nos salían pues 3.400 y pico de puestos de libre designación. Manuel Chávez reconoció en un debate en el Parlamento que eran 5.000, dijo el 2%. Del conjunto, unos 5.000. Javier Arenas dijo que eran 4.000. La primera pregunta es, ¿cuántos hay realmente? Por favor, díganoslo ya, porque es que es imposible saber, porque después están las empresas públicas y las fundaciones, y ahí no sabe uno lo que hay realmente de libre designación. Y en segundo lugar, yo creo que lo que hay que saber es qué puestos son efectivamente necesarios para un gobierno democrático, normal, transparente, de puestos de libre designación, y cuáles no. Parece ser que la Junta de Andalucía, 3.500 puestos de libre designación, pues no parece que sean tan necesarios. Incluso, por ejemplo,
En la RPT que miramos, había dos cocineros para el señor Griñán de libre designación. Es que yo no... Bueno, es posible que el señor Griñán tenga unos justos. Estaban ya en época de Chávez, vamos a ser serios también. No es solo de Griñán. A lo mejor es que necesita un tipo de cocina especial. Pero vamos, de libre designación un cocinero. Uno es un buen cocinero, saca una oposición y punto. No tiene por qué ser de libre designación. Pues también son cocineros. Esto unido a otros muchos, lo que suscita es la duda de si realmente la Junta de Andalucía y en las demás administraciones públicas realmente hay un nivel de libre designación que supera lo sensato, lo común y lo normal. Lo coherente. Que es lo que esta sentencia parece que empiezan a ver, ¿no? Que es que no hay por qué. Bueno, la Junta de Andalucía, siguiendo con el comentario de Pedro, ha abusado durante muchísimos años de los puestos de libre designación. Los puestos de libre designación, como bien ha especificado Pedro, deben de quedar restringidos a determinados puestos de confianza. Y todo lo demás, desde el director general incluso hacia abajo, tiene que ser cubierto por funcionarios de carrera. Tenemos una estructura administrativa en la Junta de profesionales de la Junta de Andalucía y lo que no queremos, los funcionarios y los laborales de la Junta, es que nos metan unos puestos de libre designación que vienen a ser los comisarios políticos del Partido Socialista. En eso se están convirtiendo al fin y al cabo muchos puestos de libre designación, a transmitir, a hacer correa de transmisión de las órdenes del PSOE en la estructura. ¿Qué quiere decir? ¿Que van atesorando poder en el puesto donde les designan? No, simplemente son correas de transmisión del PSOE dentro de la Junta de Andalucía. Por eso abusan de esta concatenación, de este brutal número de puestos de confianza. Porque si no, no tiene ¿Cuál sería el número coherente, Pedro, es que Antonio? No se sabe todavía, porque si contamos... ¿Hay alguna forma de saberlo? Por la población, vamos, por no sé, tiene que haber algún... Una decena o una quincena por cada consejería, yo creo que... No, me parece incluso mucho, o sea, yo estoy recordando situaciones de ayuntamiento, yo he sido personal de libre designación en un ayuntamiento de Andalucía, y creo recordar que éramos incluidos, el personal de libre designación también de los grupos municipales de la oposición, incluidos, creo recordar que éramos un total de 8 o 9, y eso era en un ayuntamiento muy importante, y que vosotros sabéis cuál es decir, 8 o 9 no me parece incluido los puestos de libre designación razonables también, por otro lado, como está diciendo Pedro, de los grupos municipales de la oposición. Se va por parte. Es cierto que hay ayuntamientos y ayuntamientos, y otros ayuntamientos que tienen más de 7 y de 8, y en todas las administraciones, como dice Pedro, yo creo que se ha abusado en general, de los puestos de libre designación. Yo creo que deben ser pocos, además creo que debería de seguir un trámite, porque tampoco el cargo de libre designación debería de ser ni el número ni la elección de la persona, debería de tener algún trámite, algún ajuste, ¿no? Entonces es obvio que es un abuso el que se ha cometido, ya digo, puede que en la Junta y también en muchísimos ayuntamientos, como hemos visto durante este tiempo. Yo creo también, coincido en que creo que son necesarios, Yo creo que cuando un político llega a un sitio para gobernar, un alcalde... Te ha explicado Pedro, ¿no? Ah, un consejero, pues hombre, no la secretaria, pero a lo mejor la secretaria es lo de menos, ¿no? Pero bueno, un asesor económico o un asesor en asuntos de derecho de... Oye, una secretaria o un secretario, ¿eh? O un secretario. O un jefe de gabinete, que es lo que se suele decir. El jefe de gabinete. O la jefa de gabinete. El jefe de gabinete es un puesto de libre designación, ¿no? Y después los otros, bueno, tú has dicho los directores generales. Yo tengo la duda, yo comparto la tesis de que más directores generales deberían de salir del cuerpo de funcionarios de la Junta. La comparto. Pero no haría de eso una suerte de ley. No, si es que todo es factura de servicio por concurso. No, una suerte de ley. Toda es factura de servicio de la Junta por concurso. Si tiene yo te digo como funcionario de la Junta, que tiene unos funcionarios formidables la Junta de Andalucía. Y el están Estado, mal utilizados. Y el Estado. Que están mal utilizados. Y la administración Usted central. Convoca un concurso para cubrir esas plazas por concurso entre los funcionarios y va a tener un cuerpo cualificadísimo de jefes de servicio, que llevan toda la vida llevando eso. En la provincia de Cádiz hay un ejemplo de un delegado de agricultura de la Junta de Andalucía, que dejó un muy buen recuerdo en la provincia, que era precisamente un funcionario y estuvo pues casi cerca de 8 o 10 años, ¿no? O sea, han utilizado y bien. Pero yo la regla de general de que el director general tiene que ser funcionario, hombre, pues dependiendo, ¿no? Hay algunos que sí, otros pueden ser cargos más políticos, ¿no? Claro, es que siendo algo tan subjetivo se presta todo esto que está pasando, ¿no? Es que a veces lo lógico sería incluso que hubiera hasta casi un acuerdo con la oposición. Es decir, que realmente se llegara a un acuerdo y decir, vamos a ver, hace bueno, falta Juan tanto... Carlos, vamos a ver. Cuidado con eso, ¿eh? Yo he visto ayuntamientos donde se han llegado a acuerdos con la oposición y han liberado a todos los concejales de la oposición y a miembros de los partidos de la oposición.
Y es un ayuntamiento que no es ni del PP ni del PSOE. A todos. Yo no estoy hablando de liberados, estoy hablando de puestos de libre designación. No, se liberan a los concejales. Y los concejales nombran a los secretarios y nombran a la pero gente. Pero estoy hablando de puestos de libre designación, no estoy hablando de liberados. Los acuerdos entre los partidos también son componendas, ¿eh? Sí, pero aquí está clarísimo además que no se sabe, porque tú mismo estabas diciendo, Pedro, que estabas hablando de 3.000 y pico, 3.500... Que yo haya contado, 3.500, uno a uno. Que estamos hablando... Javier Arena dice 4.000 y 5.000 reconoció Chávez en su día. Que estamos hablando de una... Bueno, sí, pero es que Manuel Chávez... Sí. Estamos hablando de una Manuel quinta Chávez, parte de la plantilla. De designación en la Junta y el 2%. Claro, el 2% de 500.000, entre, pues te sale aproximadamente 5.000. Bien, pero... No se sabe, yo los he contado. Vamos, claro, yo he cogido. Adiós, mira, desde la jefatura. Yo los he contado, los que aparecen en la Junta. No hablo de ayuntamiento. Mira, director, no hablo de ayuntamiento. El 2% serían 10.000, Pedro. ¿Para qué quieres tú? De 500.000 es 10.000, el 2%. ¿Para qué quieres tú? No, es el 1%. ¿Para qué quieres tú? Director de guarderías infantiles. Son dos puestos de libre designación. Estamos hablando de una macrocefalia administrativa de un tamaño que supera la propia Junta de Andalucía. Lo que es evidente es que así no se puede hacer. O sea, bueno, es lo que le ha dicho el tribunal. Hablamos de recortes, por lo tanto... En una democracia transparente, lo que necesitamos es una función pública neutral, coherente, limpia, profesional, transparente y eficaz. Entonces, mire usted, lo que sea necesario para que eso funcione así, sí, ahora, politizar la administración con cargos de libre designación, sea el partido que sea, que las tentaciones las tiene todo el mundo. Es decir, hombre, 3.500 cargos de libre designación, pues mire usted, no, eso politiza la administración. Uno detrás de otro. Se lo debe a quien te lo da. Ahora bien, reglado. Si fuera posible con un acuerdo parlamentario, pues infinitamente. Bueno, nos quedan más temas, señores. Nos quedan más temas. Solamente un punto. Es Andalucía Debate. Sí. Así queremos nosotros el programa. Solamente un punto nada más. Así lo queremos. Una Antonio. Palabra. Que un día me gustaría que este programa tratara sobre la productividad. Perdona, no has dicho atacara, ¿no? Has dicho tratara. Que Freud estaba aquí y lo ha oído. Que tenemos ya muchos mails que nos dicen, pero bueno, ¿qué estáis haciendo ahí? Tratar, no atacar. Tratar. ¿Qué tema era? ¿Perdón? El tema de la productividad, tanto de los funcionarios como de los altos cargos. Vale, y de la gente de la tele también. También. Por lo tanto, mi productividad consta en este instante de dar paso a publicidad, porque si no, no estaría cumpliendo bien con mi labor. ¿De acuerdo? Nos vamos a pausa, volvemos en nada y menos. Hasta ahora mismo.